¿Qué tal, amigos? Ya estamos de nuevo un día más. Ya sabéis, aquí en De Casal en Casal, este programa que dedicamos pues un poquito para dar a conocer una de las comisiones de Valencia. Y en este caso, ¿a qué comisión nos hemos venido? ¿Fallera Mayo Infantil? ¿En qué falla estamos? En Avenida Peris y Valero, Cuba. Madre mía, qué bien te lo sabes, ¿no? Sí. Ni que fuera tu falla, o oh, sí, es tu falla, ¿no? Claro. Sí. claro es la fallera Mayo Infantil es su falla. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Con Alba Roca Bueno, cuéntame, ¿por qué fallera Mayo Infantil este año? Pues porque el año pasado fue mi, eh, mi mejor amiga y yo tenía mucha ilusión también y pues aquí estoy. Y bueno, y es para pasaros la banda, ¿no? Claro. Hombre, además, ¿ya te has pasado la banda o no? Sí. ¿Y qué tal, cómo fue? Pues muy, muy chulo, la verdad. ¿Qué recuerdas? Eh, recuerdo que, que cuando, a ver, cuando pasé eh, yo estaba muy nerviosa, pero al final cuando me puso la banda mi mejor amiga, pues estaba muy feliz. ¿Te dijo algo o no? No. ¿No? Sonreísteis y ya está, ¿no? Sí. como tiene que ser. Además, se lo pasaron muy bien, ¿eh? Lo pasasteis en grande. Sí. Bueno, eso quiere decir que me va a poder contar todos los trajes ahora cuando le pregunte, ¿eh? Ya tengo, ¿eh? Una sí. cosita ya que voy a, ya voy ganando, voy ganando tiempo. Bueno, cuéntame actividades que haces aquí en La Falla. Eh, bueno, pues eh, en Navidad eh, venimos aquí a decorar el árbol que esté por allí. Ahí en el fondo lo tenemos. Sí, sí. también. Eh, nos comemos las uvas y todo aquí también. Uh -huh. eh, luego en Fallas eh, hacemos muchas actividades, eh, los infantiles y los mayores también. A ver, como por ejemplo, ¿qué actividades hacéis en Fallas y Curiosa? Que seguro, seguro que hacéis alguna cosa que no haga de otra Falla de, de Luzafa. Pues, eh, a bien eh, lo, a mí lo que más me gusta es que vienen aquí eh, como unos castillos hinchables y jugamos todas las Fallas. O sea, todos los de la Falla. Y os lo pasáis bomba. Sí. Muy bien. Eso quiere decir que en Fallas tú, vamos, estás sí. todo el rato saltando. Sí. Este año va a ser un poquito más complicada, ¿no? Saltar de fallera. Ya es. Ah, es que tienes que vestirte mucho más, ¿eh? Hay que vestirse muchísimo más. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu fallera mayor? A ver, descríbemela un poquito. A ver qué me dirías de ella. Bueno, pues. Eh, se llama Paula. Uh -huh. eh, es. Es muy guapa. Es muy guapa, vale. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué más me contarías de Paula? A ver, yo creo que lo que más es es cariñosa, porque uh -huh. siempre, cuando, yo siempre estoy bueno, pues muy nerviosa y ella siempre me ayuda a que me ponga. ¿Bien? Ay, ay ¿La ayudas a todo, Paula? Muy bien, eh. Que no me entere yo, que no, eh. Ah, vale, vale. Si no me lo chivan. Pensaba que yo tengo aquí en la falla, amigos, o sea que yo aquí me entero enseguida. Y bueno, creo que tienes, ¿cuántos presidentes tienes? Eh, tres. Tres. Cuéntame tus presidentes, a ver, ¿qué tal? Eh, muy bien. Bueno, descríbelos un poquito, a ver cada uno, a ver, con nombre. Vale. Eh, Javi, por ejemplo, uh -huh. eh, siempre en, to en todos los actos que tenemos, siempre está. Así que muy bien. <risa> 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 eh, luego está eh, Nahuel y María, uh -huh. que, eh, que también, pues muy bien, solo que eh, tienen. Eh, dos hijos y es un poco difícil que estén aquí pero también muy bien. bueno pero también muy bien no sí o sea que es un poquito así curioso no sí madre mía y bueno y qué tanto estás pasando con ellos yo fenomenal bien guay sí algún secreto y alguna cosa que os haya pasado no 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 habéis tenido ninguna anécdota de que se os haya caído algo no, no. nada seguro seguro vale vale uy ¿Ha hecho que sí o que no? ¿Que sí o que no? Paula, por favor, no me líes. No me líes, Paula, que la tenemos detrás de la cámara. Ya, ya, me está, ya me está liando, ¿eh? Me está liando tu fallera mayor, ¿eh? La has visto, ¿no? Bueno, ¿cuántos trajes te has hecho? Venga, cuéntame. Eh, tengo tres. Uno ya lo tengo desde. Bueno, el primero que me hice y me he hecho este año dos. Uh -huh. ¿Y colores? Eh, el que ya tenía es rosa y me he hecho uno que es entre morado y azul uh -huh. y otro que es entre blanco y dorado. O sea, te has hecho ahí diferentes colo de colores, ¿no? Sí. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Álvaro Moliner. ¿Y qué tal Álvaro Moliner? Pues muy bien, yo estoy muy contenta con ir ahí, por eso me he hecho ahí los tres trajes. Claro, claro, está contenta, normal lo que tiene. ¿Pero claro. bueno, quién te peina? Eh, me peina, eh, antes iba a una peluquería que estaba cerca del cole, pero ahora voy a una chica que se llama Amparo, que me peina también muy bien. ¿Y qué tal Amparo? Pues muy bien. Maja. Sí. Mándale un saludo a Amparo ahí, mirando la cámara. Dile hola Amparo. Hola. <laughs> hola, ¿qué tal Amparo? ¿Estás bien? Pues te hemos hecho publi. Eso es, eso es publicidad pura y dura, ¿eh? Sí. Vale, vale, vale. Yo te lo dejo caer. Bueno, eh, cuéntame qué tal se lo están pasando los papis. Ah. Muy bien también. A ver, a ver, sí. cuéntame, cuéntame alguna cosilla que les haya cambiado. Porque seguro que de estar todo el fin de semana, como digo yo, en casa, en casa, a, a moverse todos los fines de semana por ahí, les habrá cambiado un poco, ¿no? Qué? Sí. ¿Qué te, cuentan, ¿Qué te dicen ellos? Pues que eh, a ellos siempre les ha gustado mucho venir a la falla eh, eh, y también les gusta mucho verme a mi feliz por la falla y pues pienso que se lo pasan muy bien. También. ¿Estás pasando bien? ¿Seguro? Vale, vale. Me lo voy a creer, va, Pero como me dices tú, ¿eh? Vale, vale. Vamos, vamos, que está disfrutando muchísimo, ¿no? Es un año chulo, chulo. ¿Ella ha sido fallera mayor, tu madre? No. ¿No? ¿Pero tú la ves de fallera mayor? Eh, bueno. No. ¿No te ves de fallera mayor? ¿Seguro? Nada, nada, mira que lo intento yo, que haya falleras mayores. Yo sigo intentándolo, ¿eh? Bueno, voy a preguntarte ahora que os estoy preguntando las falleras mayores infantiles, ¿qué me hace a mí gracia esto? ¿Tú te ves de presidenta infantil de la falla? Pues. A ver, está la figura de presidenta infantil. ¿Tú te ves de presidenta infantil? Eh. eh no mucho, ¿no? Ese, bueno, pues, irías de fallera igual, ¿eh? Sí. Pero con tu banda de presidenta, piénsatelo, ¿eh? Que sería otro año más. Ya, eh, no, pero y, pero bueno. quiero descansar, ¿no? Te falta decir quiero descansar. Sí, por ahora no. Pero, eh, ya, bueno. No ha dicho nada, no se ha querido mojar. ¿no? Y bueno, ¿y fallera mayor cuando seas más mayor? Sí, sí. sí. Ah, eso sí, ¿eh? eso no tarda mucho. ¿Pero dentro de mucho o no? Sí, dentro de mucho. ¿Mucho, mucho? No sé. Vale, vale, vale. Pues nada, dentro de unos años te volveré a entrevistar. Vale. Vale, vale. No dice nada. Dice que vale ya está. Bueno, eh, ¿cómo fue ese momento cuando te nombraron Fallera Mayor Infantil de aquí de La Falla? Uy, yo estaba súper feliz. A ver, a ver, de descríbemelo. Eh, a ver, lo que... Eh, yo ese día es el día que creo que estaba más nerviosa porque nunca había salido por aquí como Fallera Mayor Infantil y eh, fue todo como muy chulo, muy bonito y me gustó mucho. Y qué recuerdas de, por ejemplo, de ese momento, ese momento de sorpresa. ¿Cómo fue? ¿Se de, de verdad soy yo o no? ¿O no fue sorpresa? Sí, la verdad es que a sí. A ver, porque... cuéntame cómo fue ese, ese día. Pues fue, eh, a ver, cuando yo estaba pasando por allí estaba como muy nerviosa y estaba todo el rato como sonriendo como mucho así. Vamos, no había nadie más, ¿no? Estabas tú sola. No, pero estaba como muy no sé, como muy, muy sorprendida. Muy nerviosa lo que, tiene, lo que, tiene. O sea, que está, ¿Pero estabas tú sola entonces? ¿No había ninguna otra niña también para ser falla en infantil? ¿O solo estabas A tú? A ver, eh, sí, pero al final soy yo. Al final saliste tú. Sí. Vale, vale, vale. Yo qué sé yo. Aquí mm. uno pregunta, pero aquí vamos aprendiendo cada uno de cada falla. Y bueno, aparte de las actividades de que haces durante todo el año, ¿vale? Fuera de la falla, ¿tienes algún hobby? Eh, voy a natación y me quería apuntar a baloncesto, pero con todo lo de las fallas no he podido Madre mía, vas a natación, ¿y qué tal eso de nadar? Muy bien bien ¿Dónde, dónde haces la natación? A ver, cuéntanos eh, En Malilla ¿Y qué tal en Malilla? ¿Bien? Sí ¿En aquella zona buena? Sí Muy bien ¿Y querías apuntarte a baloncesto? Sí Cuéntame, a ver, que yo no tengo ni idea de baloncesto, yo, yo voy aprendiendo según me vais contando eh, Bueno ¿Cómo se yo... juega eso? A ver, cuéntame, a ver es que en realidad, de, por ejemplo, de partidos y eso yo no sé mucho, pero a mí dicen que yo le juego muy bien, entonces me quería apuntar para ver si es verdad. O sea, te querías apuntar a ver si es verdad que juegas bien. Sí. Bueno, yo jugaba en el cole, pero uy, hace bastante. Cuando yo era joven, ¿sabes? Pues es lo que tiene. Aquí, aquí os, os reís, ¿no? Aquí voy contando, la, voy, parezco la abuelita del pueblo contando las anécdotas, ¿eh? De verdad, de verdad. Aquí se, aquí se ríen de mí, ¿te has dado cuenta? Ya, sí. No llega un momento y dice, ala, ala, voy a meterme con el presentador. Bueno, voy a preguntarte más cositas y quiero que me digas de la Semana Fallera ¿cuáles piensas que van a ser tus actos favoritos? Eh, pues lo, creo que lo que más me va a gustar es la ofrenda. ¿Por qué? A ver, descríbemelo. Eh, pues porque es muy bonito llevar, llevar las flores a la Virgen y todo. Y, y eh, pues está muy guay y me gusta mucho. ¿Y tienes ganas de llegar a, a ver a la Cheperudeta? Sí. Pero muchas o pocas. Muchas. Muchas. Ya tienes, ya tienes claro lo que le vas a pedir. No lo cuentes. No, no lo voy a contar. Vale, vale. Pero lo tienes claro. Sí. Vamos, va a ser muy bonito y ¿eh? emocionante. Sobre todo cuando escuches tu nombre, ¿no? Entrando por la, por la plaza de la Chipriudeta. ¿No? Y lo dejamos ahí. ¿eh? No se puede contar más, que si no seguida aquí uno vamos desvelando cosas que no se tienen que desvelar. Bueno, ¿y tienes ganas de la planta? Yo sí. Es que lo que más qué? me gusta en realidad es la planta y la ofrenda. Ah, ya salió, ya salió. ¿Por qué? Por qué? Cuéntame, cuéntame. Pues porque eh, es muy importante, ¿no? La falla, y entonces cuando la plantan, pues también me gusta mucho. O sea, ¿tienes ganas de ir a recoger el ninot y luego de plantarla? Sí. O sea, eh, no, no, no corras tanto, no corras tanto, que, que al final me van a pegar palpeado. Mira la falla en mayo, lo que está haciendo. No, no, a que no hay que correr. No. Sí, poquito a poco, ¿verdad? Despacito, como diría Luis Fonsi, ¿no? Poquito a poquito. <laughs> ¿eh? Poquito a poco, no, no te emociones. ¿Y tienes ganas de la crema? yo sí pero uy ese sí ha suenado un poco raro ¿eh? sonado muy raro a ver cuéntame eh, es eh, la crema es como todo más triste pero bueno, bueno sí bueno no pero es lo que tiene tienes que empezar y tienes que tienes que terminar no ya yeah. y qué más bonito que en este caso que quemar quemar tu fallita sí. Que tardaremos, no te preocupes, Paula. Vamos, poquito a poco, ¿eh? Hazme caso, poquito a poco. Bueno, vamos a, vamos a seguir, a seguir hablando y vamos a ir con una sección que tengo yo hecha para las falleras mayores infantiles. Que este año me dio a mí por haceros una sección. Digo, voy a reírme un poquito más con ellas. Gracias, compañera Pilar, por decirme que nos quedan cinco minutos. Gracias. Te has cuenta que nos está controlando el tiempo, ¿eh? Aquí sí. es controladora cien 100%. Ahora te voy a preguntar, te voy a, te voy a eh, hacer tres preguntitas, ¿vale? Y me tienes vale. que responder si te gusta una cosa o la otra, ¿vale? Elige vale. dime por qué. Te, te das dos opciones y me tienes que decir el por qué. La primera es chuchos o petardos. ¿Con cuál te quedas? Yo petardos. ¿Por qué? Porque no soy muy de dulces. Ah, no te gustan mucho los dulces. No. Nada, la merienda aquella tiene que haber sido salada, ¿eh? O sea, el dulce estamos viendo que no ha funcionado. Pero sí, que no, ¿eh? Ya, yo, yo te lo dejo caer, que ya es más de salado. Es más de salado. Se está quedando pillado porque estoy utilizando todo para la entrevista, ¿eh? Bueno, más, más. Eh, ¿Disco móvil o verbena? Mm, no lo sé. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? ¿Alguna habrá que te guste más? Creo que verbena. ¿Por qué? No sé, me lo paso mejor. ¿Tú eres de las que canta todas las canciones? Sí, a ver con mi amiga, sí, Solano. Ah, Solano, Solano, pero con tus amigas sí, sí, ¿no? ¿Cuál es la última canción que has cantado? A ver, cuéntame, cuéntame, ver. soy muy cotilla. Creo que era la de despacito. Sí, es que al final va todo sí. va todo por ahí, va todo por ahí. Si es que el despacito, además, como ahora ha salido lo de la voz también, ¿no? Ahora da tiempo sí. a, a cantar las canciones de, de los, de este caso, de los coaches, ¿no? De la voz. Sí. Y nos queda la última. Ya te he hecho las dos más fáciles. Ah, ahora viene la más la más fácil aún. Estoy aquí dándole estudiándole un poquito de. ¿Planta o crema? Planta. ¿Por qué? Porque, como había dicho antes, la crema es como, es triste. Y ya está, y, ¿no? Y... y ahí es como que se acaba y yo no quiero que acabe. Y ya está, y ahí lo dejamos, eh, Lo dejamos, eh. No vamos a sacar más porque ya veo que aquí la tristeza, en el momento que decimos crema, se ponen todos tristes, se están riendo, ¿eh? O sea, aquí tristeza ninguna, aquí se ríen, ¿eh? Sí. Bueno, ya nos quedan tres preguntitas antes de terminar tu parte de la entrevista. ¿Ha sido fácil? lo primero sí esa no estaba incluida en las preguntas ¿eh? no te preocupes que esa no estaba, inclu no estaba incluida quiero que me cuentes quiero que me cuentes cómo es tu comisión infantil cómo son tus falleros uy pues eh, son todos muy divertidas y me lo paso muy bien con ellos te han dicho alguna cosa o no eh, sí pero de qué ah yo qué sé guapa esas cosas claro. que se dicen ah vale vale digo claro claro Pilar, si vamos a terminar no te preocupes aquí uno va enrollándose poco a poco vale 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 que tengo que discutir de vez en cuando con la técnico. Es costumbre, es costumbre. Bueno, claro, claro. Bueno, cuéntame, de la presentación, ¿vale? No te he preguntado quién fue tu mantenedor o mantenedora. Eh, eh, mantenedor, -manten bueno, mantenedora. Bueno, en este caso, eh, ¿mantenedora quién sí, fue? Eh, mi tía. ¿Y qué te dijo? Eh, pues me dijo muchas cosas que... Eh, eh, es como que era todo muy bonito y todo el mundo se emocionó y, y yo también, pero... ¿Lloraste mucho o no? Mucho no, porque es un día más feliz que triste. Pero... Ah, o sea, tú eres fuerte, ¿no? Tú eres esa que dice, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, pero luego lloramos algo, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdas de ese día? Eh, lo que más me acuerdo es cuando pasé, y, cuando pasé por la pasarela de, del teatro y, bueno, cuando dijeron mi nombre y pasé, eh, la verdad es que me puse súper feliz porque me iban a dar la banda y eso. Y ya está, ya está. Pues nada, ya nos quedan así las dos últimas. Ahora quiero que mirando la cámara, ¿ves dónde está la cámara? ¿Vale? Quiero que agradezcas a quien tú quieras el ser fallera mayor infantil de tu falla. Así que mirando la cámara, vale. porfa. Eh, yo eh, eh, agradezco más a mis padres porque me, me ha costado mucho convencerles. Muy, pero mucho, mucho. Sí. Vale, 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 vale. Yo pregunto aquí, uno pregunta. Vale, vale. Seguimos, seguimos. Eh, a mi falla en general porque. Eh, es como que me han ayudado mucho también a decir si soy fallera mayor infantil o no. Y a mi fallera mayor. Oh, qué bonito. A ver si luego la fallera mayor se acuerda a tantos, ya te digo yo que sí. <laughs> te digo yo que sí. Bueno, y ahora ya como último, ¿por qué tenemos que venir a tu falla? ¿Por qué tenemos que venir a apuntarnos? A ver. Pues porque aquí es todo muy divertido y hay muchas, muchas, como. Eh, como que todo, o sea, venimos aquí muchas veces a pasárnoslo bien. Y ya está, ¿no? Tú vienes aquí a pasártelo bomba. Claro. ¿no? Lo por sí. la puerta y automáticamente ya te lo estás pasando bien. Sí. Pues nada, nada, ya lo sabéis, ¿eh? es que habéis pasado lo bomba, tenéis que venir aquí a qué falla, qué falla, a ver, que no lo acuerdo. Avenida Peris y Valero, Cuba. ¿Eh? Por si acaso hago así, eh? por si acaso no había quedado claro. Pues nada, espero que te lo pases muy bien este año, disfrutes y nos vemos muy prontito. Sí. Te lo dejo caer. Nos vemos muy prontito. Aquí la falla mayor, de he hecho, sí, sí, ahí tan pronto. Pero con las infantiles no. Yo voy con las mayores, las infantiles para mi compañera Paula. Por lo dicho, nos vemos y a ver, ¿eh? A ver qué te, te lo pasa este año, ¿vale? Vale. Bueno, damos un pequeño corte y enseguida volvemos. Hasta ahora. Universe Fayer, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a casal arroba Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas tú eres el protagonista. Univers Faller, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias.universfire.es Porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Bueno, pues después de la fallera mayor infantil, volvemos con el presidente. Bueno, presidente, volvemos con una parte de los presidentes. ¿De qué falla? De Peris y Valero, Cuba. Como se lo saben, ¿cómo se lo trabajamos en su, en su casa alguien en su casa, como digo yo? Bueno, ¿y con quién estamos? Con Javier Armengot. Bueno, cuéntame. Cuéntame, ¿cuántos años lleváis de presidente o de o de parte de presidencia? Pues de parte de presidencia llevamos ya con este cuatro años. Cuatro es años. El cuarto, empezamos en 2015. Y Mira, empezaste justo cuando cambió el ayuntamiento. Eh, pues un mesecito antes. Eh, digo, así más o menos no, cuando cambió el ayuntamiento, hace cuatro años no, 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 no hubo mucha diferencia. De hecho, que poquito, poco os lleváis, o sea que la legislatura del anterior, en este caso concejal de fiestas, lo ha vivido poco. De eh, del anterior nada. Por eso lo sí, digo, te digo te... que has, has conocido, como digo yo, a Pere, has conocido mucho a Pere. Eh, conocerlo, conocerlo, no. Pero Pues es de Ruzafa, eh. <laughs> o sea que tiene narices, que ni si no lo conoces. Pues A las presentaciones no ha venido, pero bueno, bueno, Pérez bueno esta, hay está que está ir está ocupado. Eh, Pere hay que ir de vez en cuando. Está que ocupado, es, ocupado. Que es tu barrio. <rí> Que su barrio ¿no? eh, es fallero ¿no? también de una falla de por aquí, de unos carmientas, si no me equivoco. De unos carmientas, sí. Eh, aquí uno va aprendiendo mucho, ¿eh? fallas, uno aprende cositas. Bueno, cuéntame cosas de la falla. ¿Cómo es la falla? ¿Cómo es ser fallero de aquí? Pues ser fallero de aquí, sobre todo, es ser fallero de una comisión muy familiar. Yo creo que es la característica más importante de, de Peris y Valero Cuba. Uh -huh. Somos una comisión que, si nos paramos a mirar las altas y las bajas que tenemos cada año, hay poquitas. Es verdad que no, no solemos tener muchas altas, uh -huh. pero solemos tener muy pocas bajas. Casi siempre es gente muy vinculada. Por ejemplo, por poner un ejemplo. La familia de la fallera mayor. <laughs> por ejemplo. Eh, o, o amigas de la fallera mayor Sí, eso suele pasar, ¿no? Cuando es fallera mayor automáticamente Tres o cuatro amigas se apuntan Luego ya, pues, o se queda alguno o se borra O se hace fallera mayor el año siguiente Que me ha ocurrido en algunos sitios Pero al final, de igual manera que hay No tenemos muchas altas cada año Tenemos muy poquitas bajas Aquí hay un ambiente no, es bueno. muy cercano somos siempre nos conocemos la mayoría desde hace muchos años y eso pues ayuda a crear una sensación de unidad. Yo creo que es una falla bastante unida. Bueno, ¿cuántos años tiene la comisión? Ya que has dicho muchos años, ¿hace cuántos años tiene la comisión? La comisión empezó en el 73, pues estamos en el aniversario número 47. Uy, casi a 50, casi va. Casi, en, casi. Un par de añitos estamos aquí de aniversario, ¿no? En el 2022 es el 50. Ah, pues lo tiene marcado ¿eh? lo tiene marcado. Lo tenemos ahí presente. Se Seguimos de presidente hasta el 2022? Me lo dices y salgo corriendo. <laughs> Vamos, que eso quiere decir que algo hay que descansar, ¿no? Los descansos a veces vienen bien. Vamos a Pero, dejarlo ahí de momento. No, yo conozco, yo conozco presidentes que empezaron un año de broma y ya más de 30. Yo te lo dejo caer. En realidad nosotros empezamos, uh, yo te lo el, dejo caer. El primer año empezamos pensando será un año. El segundo año pensamos que no ¿eh? serán dos, sí. Vale, vale, vale. Por si acaso. El tercer año pensamos que serían tres. El cuarto pensamos es que es cuatro, cuatro. Pero no, quién es sabe, ¿no? Año, no es el primer año que hemos dicho esto. Así que no te que... sabes la frase. O sea, no hay dos sin tres. Pues no hay cuatro sin Pero cinco. Esa no la había oído nunca. ¿Ves? Pues la de, no hay cuatro sin cinco. Y Pero no hay bueno, cinco sin seis. Esto es un tema, como, como digo yo, que siempre se decide a posteriori. Pues ya sabéis, ¿eh? comisión, si queréis que, que continúen, seguís votándoles, que mola mucho. ¿eh? O no os presentéis nadie, que sigan ellos a, al cargo de la comisión. Bueno, que es por lo que veo, si llevéis cuatro años, que decís que lo estén haciendo muy bien. Eso habría que preguntarse a los falleros. Yo creo que la gente está más o menos contenta. Como me gusta que no se mojen. <laughs> bueno, cuéntame, actividades que hagáis aquí en la Falla, a ver qué, en qué participáis. Bueno, eh, participamos un poco sobre todo tenemos bastantes actos internos a nivel cuéntame, cuéntame. a nivel pues mira tenemos tengo algunas, curiosidad. algunas cosas un poco curiosas que um, se hacen en pocas fallas por ejemplo la Navidad Express que creo que esta falla mayor infantil ya te ha dado alguna pincelada. sí antes. algo ha hecho algo ha hecho sí es una celebración especial que hacemos que combinamos toda la Navidad en una sola tarde ah, muy bien ahora el 29. Si se, po un... se podía hacer en realidad también ¿eh? que, que tantos días de Navidad uno al final acaba estresado a que, que tengo razón eso un... al final aunque sea un... la Navidad Express cuatro días como fallas ¿Eh? Yo eso es lo veo bien. Una especie de rally navideño que hacemos el mismo día, pues nos comemos las uvas, cantamos villancicos. Oh, muy bien. Una forma de reunirnos, pues ya que he dicho antes que. No te atragantas va... con las uvas. Express... Hacemos una variante. Si es una variante. Para que pueda ser express. Ah, vale, eso sea, para que te atragantes, ¿no? Sí, para, o para que no te atragantes. Ah, vale, vale. Entonces... Aquí voy jugando un poco. Sí, sí, sí. <laughs> Tenemos también, por ejemplo, eh, la ruta del bus, como la llamamos uh -huh. nosotros. Cuéntame que, eso de la ruta del bus. La ruta del bus es una ruta muy especial que hacemos el 14 de marzo. Como esa noche se puede decir que ya son fallas y todavía... Desde el 1 de marzo han tirado una mascleta, sí, ¿verdad? Ya son fallas. En cierta manera, sí. Ya son fallas. Como nos gusta empezar a hacer cosas pronto, esa noche ya nos vamos, siempre, reservamos unos autobuses y... Buena parte de la comisión del año pasado, creo que fuimos 90 y pico. ¿no? Pues, ¿me parece? pues son sí, muchos. ¿Sí? Puedes sacar? Madre mía, pues sí no, que lo paséis bien. Hacemos la ruta, aprovechamos también que son días un poquito más tranquilos, que todavía el turismo mm -hmm. no está. Sí, aún Ruzafa no está lleno. Aún no está tan, ¿Eh? no está, tan lleno. Ahora contaré el chiste que <laughs> siempre no cuento de Ruzafa. No os preocupéis, que hoy lo cuento. Sí. Hoy lo cuento, soy Ruzafa, lo, con más razón. Y, y vamos, hacemos una ruta completa por las fallas más famosas de, de Valencia. Las de aquí al lado también, ¿no? Las de aquí al lado también, claro, ¿por qué, no? ¿por qué no? Pero en autobús no. Ahí no hace falta el autobús. Ah, ¿no? vale, no vamos vale. Que solo faltaba, que sí. lo tenéis? ¿A cuántos los... metros estarán de las fallas aquí más? Pues eh, una calle. <laughs> vale, o sea, que que decirles, una, una calle, la otra dos. Bueno, pues nada, nada. Bueno, a, a no campanar no vais, ¿no? Ya. Eh, yo es que el año pasado oh, me lo perdí, pero me suena que no. Yo creo que a no campanar ya no vamos, ¿verdad? Es lo que tiene. Ni, ni, que, suena... hubiera, ni que hubieran quitado la falla, ¿eh? Creo que no la han quitado del todo. Pero... No, verdad, ahí está. No, no, ahí bueno, está. bueno, yo conozco de casi todos los falleros, eh. No. Cualquier caso que les vaya bien. Sí, saludos a Castilla, a Mercado Castilla. Están a casi todos allí, la verdad. Es que era mi Falla y esto te acabaron casi todos los falleros. Ay, ah, se trasladaron allí. Se trasladaron la gran mayoría. Pues para que te hagas unidad, un 50% se pasaron a Mercado Castilla. Se pasaron allí. O sea que, un saludo, ¿eh? de verdad os lo digo. Ya sabéis que os quiero mucho. Bueno, más cositas. Aparte del bus este tan chulo que, por lo que veo, yo creo que se está, poniendo, se está empezando a poner de moda porque no solo vosotros lo hacéis. Ya, ya hay varias comisiones que me han comentado que lo, que lo van haciendo. Hay que decir que de normal lo hacen las fallas de la periferia. ¿eh? Las, las fallas del centro no me suena que lo hagan. Eso sí que puedo decir que soy de los pocos que lo hace, que eso es bueno también. ¿eh? Hay que fomentar esos autobuses que vienen muy bien, ¿eh? sobre todo para ver esas fallas de especial tan originales, ¿no? porque hay que decir que cada uno hace lo que, lo que buenamente puede. Quiero que me cuentes un poquito el tema de los artistas. ¿Qué artistas tenemos aquí en La Falla? ¿Quiénes son los que os plantan este año esos maravillosos monumentos? Bueno, eh, en el... En el tema del monumento infantil eh, llevamos ya varios años trabajando con el mismo artista. Estamos ¿Sí? en la sección 11. y sí. bueno tenemos ahí detrás tenemos el boceto. Sí, en el huequecillo. En este. el huequecito sí lo tenemos que ahí. Mola mucho sí. lo del hueco porque justo está iluminado justo ya casi como digo yo para los bocetos, ¿no? Uh -huh. Sí. Está muy sí, original, sí, sí, sí. está muy original. Y bien, la verdad es que estamos bastante contentos. Es un chico que llegó hace ya varios años aquí a nuestra comisión. Nos planta siempre la falla infantil y confiamos uh -huh. este año a ver si podemos conseguir un premio y el mayor el mayor este año es nuevo es uh -huh. el primer año el que cambiado trabaja, de artista que trabaja con, sí 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 hemos cambiado este año de artista es el primer año que trabaja con nosotros eh, la falla este año el lema es de pedra ah. eh, que bueno jugará un poco con el tema de las piedras diversos tipos de piedras y estamos bastante ilusionados la verdad tenemos tenemos ganas de de, de ir a ver el monumento que estamos ahí pendientes de ir a una visita a verlo de, estamos cerrando la fecha. Ah, decir, vale, o sea, la, pero hay que decir la falla. Tienes que ir a ver tu falla, Paula. Sí, tienes sí, que ir a verla. Sí, sí. Tú eres tú el presi. ¿Hay que verla ya. Paula tiene muchas ganas, puedo Hombre. dar fe. Normal, normal, normal. eso falla. Eso sí, falla. Tiene sí, que, sí, quemarla sí. Tienes que quemarla ella. Tiene que quemarla ella. Por eso tiene ganas. Eso sí, si es de piedra, está una cosa complicada. ¿eh? Yo, te lo dejo caer. Yo te lo dejo caer. Bueno, vamos a. Cuéntame cómo son tus el resto de tus compañeros de presidencia, lo que creo que es un poco curioso, un poco así de chiste, ¿no? Eh, sí, hemos tenido que a soportar ver, alguna broma. Bueno, eh, somos tres miembros en la gestora uh -huh. eh, y la verdad es que cada uno ha tenido un poco su característica peculiar a lo largo ver. de estos años. Porque cuenta, uno cuenta. de ellos es, es argentino. Yo creo que tenemos un ah, único hombre, presidente sí, sí. argentino. De, original, original. De la sí. ciudad de Valencia. El segundo miembro que, que es su mujer es eh, bueno, el chico se llama Nahuel ella se llama María. Eh, ha estado embarazada dos veces durante. Ah, durante la legislatura durante de la la presidencia. Durante la legislatura la hemos tenido embarazada dos, dos veces. Dos Ahora mismo está cuidando a su pequeño, que tiene tres meses. Uh -huh. Y luego estoy yo. Que tú eres el, el tercero en discordia. El tercero en discordia, que he estado cuatro años, de los cuatro años, tres viviendo medio aquí, medio fuera. Porque Vaya. por motivos de trabajo, eh, entre semanas estaba en Elda, eh, trabajaba allí como profesor. Y la verdad es que entre nosotros mismos hemos bromeado mucho con el tema, ¿no? Es que, que te iba era, a hacer un chiste bueno, ¿no? Un chiste de Jaimito de no veo, una, veo. una embarazada, un Eldense y. <laughs> Y, y un argentino, ¿Y un argentino? vale. En la presidencia una falla. No, no, pues casi, sí. casi como una broma, la verdad. Pero vale, fue una pero broma. Es sí. curioso, ¿no? Es... Empezamos, el primer año empezamos cuatro, eh, empezó una, una fallera más, Eva Serra, que uh -huh. por motivos laborales se lo tuvo que dejar. Hombre, el tema, ya hay que decirlo, siempre el trabajo manda, ¿eh? Las sí. cosas como son. Sí, el trabajo manda, no pudo continuar y, bueno, desde los tres años los últimos tres años hemos estado. No bueno, pero tres. si os ha estado apoyando, como digo yo, en. Sí, aquí en no general podemos. Nos sentimos bastante afortunados porque. Consideramos que tenemos bastante apoyo de la comisión y, y especialmente hay que decirlo de la Junta Directiva. Que Ay, nos mía, nos o sea, saca de muchos. Me ha hecho miedo lo de los tres presidentes, hay un embarazado en argentino y como digo yo, el pobrecito en el medio. <risa> <risa> un, poco son, así, un poco sí, un poco El matrimonio y en medio, ¿eh? ¿es el hijo eh, mayor? Eh, pues un poco sí, según ellos. <laughs> según ellos a veces bromean que tienen no dos hijos, sino tres. Tres, normal, lo lo más, <laughs> lo que tienen, lo que tiene. Es que es para, es para, es para contar el chiste sí, las sí, cosas pero, como son. Te ten en cuenta muchas veces cuando hacemos reuniones, pues acabamos eh, Claro, ellos tienen dos hijos, moverse de su casa a veces es un poco más, más complejo, más complicado. Acabo yendo yo allí, acabo yo quedándome a cenar allí casi... Uno más le, de la fal familia. le falta ponerme una habitación. ¿No la tienes aún? No la tengo aún, Es que Tenemos Dios. que negociar. Pues ¿Por porque... qué negociarlo ya, ¿eh? Una sí, habitación. Sí. El sofá-cama no está bien, ¿eh? Además es muy, vale. a, es muy altote, o sea, no. O sea, un día el sofá vale, no... Pero muy a menudo no... La verdad, la verdad no, no, queda, no, bien, no queda muy bien. No, verdad. pero bromas aparte, la verdad es que... Una entonces maravilla. Nos entendemos bastante bien. Una sí, maravilla pues, estar con ellos. Éramos amigos previamente, que también eso ayuda mucho. Mm -hmm. Nos conocemos desde hace muchos años. A, pues María y yo nos conocemos desde hace 20 y muchos años. Entonces, se conocen, se conocen. Nahuel, pues cuando. cuando se casó. Cuando, cuando vino aquí a unirse a la falla. Entonces, lo conocemos menos años, pero está muy bien integrado y también hay mucha amistad. Entonces, eso ayuda mucho a, a la hora de, de solucionar temas, mm -hmm. a la hora de tratar todo lo que hay que tratar en la falla, a la hora de llegar a acuerdos es pues una, una maravilla no nos entonces bien. Sí. una maravilla vamos a hablar un poquito de, de, de esto de que somos patrimonio o algo así creo que éramos es que no me acuerdo éramos patrimonio no y llevamos ya dos años siendo patrimonio de la humanidad uh -huh. os ha servido para algo a la comisión la verdad es que nosotros no <laughs> hemos notado una gran diferencia habría que preguntarse si la ciudad sí si a nivel ¿Puedo místico? preguntar al público a ver público ah, bueno, no, no somos opinión. patrimonio lo habéis notado <laughs> Gracias a esas respuestas, me han encantado. ¿eh? Esas respuestas me han encantado. Si el ah, público no lo ha notado, mal vamos. ¿eh? A nivel de comisión, ya te digo que nosotros seguimos haciendo exactamente la misma cosa. Hombre, nos dieron un diploma el año pasado. Pues si lo dieron, yo no me acuerdo, igual. No ah, sabes. vale, vale. Sería tres semanas <laughs> vale. semana y yo estaría en él. ¿eh? No he dicho nada, no he dicho nada. Pues hay que recoger ese diploma, hombre. Bueno, estaría yo en él y lo recogería Vale, otro. vale, vale que es? ¿Es que dieron un diploma el primer año? Sí, sí, el primero. El segundo ya, ¿no? Ya somos patrimonio dos. Somos dos años ya patrimonio. No, sobra. no, no ya sobra no, hombre. No tenemos bastante. Sí. Subvención nada, ¿no? No nos han dado más subvención por el patrimonio ni nada, ¿no? Yo creo que no. Pues nada, lo dejamos. Es que me gusta meter de vez en cuando dedito la llaga. Se ha notado, ¿no? Se ha notado un poquito. Bueno, cuéntame, los vecinos, ¿qué tal? ¿Qué tal los vecinos con la falla? Los vecinos, bastante bien en general y este año de maravilla. ¿eh? Cuéntame, cuéntame. Eh, son los abuelos de la fallera mayor. ¡Oh! O sea, este año no se pueden quejar de nada, de nada, de este nada. Año, no, la verdad es que Muy hemos bien. tenido una convivencia bastante buena y, y este año obviamente mejor que nunca. O sea, son los que están arriba justo. Les habéis puesto unas caleritas, ¿no? Para que bajen, ¿no? A la falla. Pasan más horas en la falla que aquí, ¿no? O sea que más que en su casa, como digo yo. Pasan muchas horas aquí en la falla ahora. nada, bueno, eso es bueno entonces. O sea, genial, los vecinos. Sí, sí, ¿Te, sí, te, sí. ¿Te podrás quejar? No ninguna, no, ninguna, ninguna, para nada, para nada. Yo me quejo tiene? poco. Eso es bueno, eso es sí. bueno. Bueno, cuéntame, vamos a. Voy a preguntarte un poquito de junta y voy a preguntarte por el concejal de fiestas. Porque aquí no se libra nadie sin. Yo no me voy de un sitio sin preguntar por el concejal de fiestas. ¿Qué tal lo está haciendo Perefusete este año? Este año, eh. Te remarco. Este año. Este año. No te estoy preguntando el pasado, el 2018-2019, este año. Bueno, yo eh, la verdad es que He noto este el ambiente año. bastante tranquilo. Sinceramente, la sensación que tengo yo, no sé si todos te dicen algo parecido, te dicen cosas muy distintas. Pues, Las, este año hablan bien, o sea, hay la, que decir. La sensación que tengo es que el ambiente está bastante tranquilo y eso es lo principal y lo más importante. Yo creo que eh, los falleros en ningún caso tenemos que, tener, tenemos que intentar llevarnos lo mejor posible y entendernos con el ayuntamiento. Y al revés, el ayuntamiento tiene interés en tener la mejor relación posible con los falleros. Yo creo que ese tiene que ser el punto de partida. Y el hecho de que haya una, un trato cordial y haya una, una estabilidad, yo creo que habla bien de la situación, personalmente. Creo que eso es lo importante. Vamos, que a día de hoy, eh, en este caso vamos a hablar de este año, evidentemente estamos hablando de este ejercicio, el pasado fue un poco polémico con el tema de que no aparecen las juntas y tal. Pero este año, por ejemplo, al, no, al estar en todo, ¿lo ha hecho mejor, lo ha hecho peor o está igual? El hecho de que haya más tranquilidad, yo creo que es una señal de que las cosas van mejor. Por lo tanto, pues es, es mejor que las situaciones polémicas. Estás quedando de piedra, ¿eh? Con lo que estoy preguntando. A ver, aquí uno, eh, supongo que el ir a las juntas y se comerán juntas así a, a pues Alguna ha ido, pero no... no eh, a muchas, tampoco ¿eh? te pierdes mucho, ¿eh? No o sea, muchas, últimamente sí. no se hablan cosas muy interesantes, está la cosa un poquito flojita, ¿eh? La verdad, ¿claro? últimamente las juntas. Bueno, si, si no hay discusiones, yo soy de los que cree que mejor. Por eso te lo digo, que... <laughs> por eso que, mejor. <laughs> Por eso te lo digo, que últimamente está muy flojita las cosas, que hoy es, es ir tal... Está todo bien, sí. A la venga, todos para casa, que es realmente lo que debían de hacer. Todas las juntas en, pues, en general. Que eh, siga así, que eso es buena señal. Bueno, ya hemos hablado de junta, ya hemos hablado de Pérez. te has dado cuenta que rápido, esto es súper rápido, es ¿eh? que poquito. Ah, muy bien, compañero. Eso es lo que es, que te quedan cinco minutos. Uh -huh. ¿eh? Te digo para ¿De que... vida o de entrevista? No, de entrevista. De vida ya es cosa tuya, ¿eh? De entrevistas <laughs> son cinco. Juli, vale, vale. No, me, no, me haga... aquí no, no te me mueras aquí la silla, ¿eh? Que me da algo. Si es creo, la primera... creo que no, ¿eh? Sería si la, la no. primera vez y no me lo hagas. Pues vale. <laughs> vale, vale. Y no me lo hagas. Bueno, ¿quitarías algo de las fallas? ¿Quitaría algo de las fallas? Sí, a nivel general, ¿quitarías algo? ¿O de las fallas? ¿O de alguna cosa de las fallas? Así a bote pronto, no. La Nada, verdad. hasta todo tal cual está, ¿te gusta? Pregunta Preguntita, buena, es, que eh? es una pregunta para reflexionar bastante. Sí, pues reflexiona, pero para rápido. Si no, <laughs> si no <laughs> la llamamos. No, rápido, rápido no reflexión. No, en general siempre hay alguna cosa que puede ser mejorable, pero yo creo que. ¿No quitarías nada en especial? En especial, en especial, ahora mismo, que yo caiga ahora mismo, no. Venga, te voy a hacer que caiga. sácame algún tema. Venga, va, voy a hacer. La restricción de horario en fallas. La restricción de horario en fallas, pero por ejemplo, en vez de a las. Sí, en vez de a las 4, a las 5. A las 5. ¿A las 5? ¿A las 5? el mayor? Bueno, pero Precisamente son cuatro eso... días. Son cuatro días. La semana fallera son cuatro días. No, se van a. No. A le... Y van a estar aquí. O sea, ¿eh? ¿Me ¿estás contando? Si ¿Sí van a estar aquí, aunque sí. ¿eh? No a, a esa hora ya no, no creo. Bueno, pero no, a la pero... famosa decisión de horario, que antes no la teníamos y ahora sí. A ver, yo antes entiendo. Estamos hablando hace 20 años, ¿eh? O sea, que... Sí, bueno, y menos también. Y menos sí, también. bueno, pero. Yo entiendo que, que yo creo que aquí lo importante no es tanto quitar normas como saber aplicarlas de acuerdo? Porque ¿qué, qué es restricción de horaria, es obligar a que se cierre el casal y a que aquí no haya nadie y a que si viene alguien ya alguien te multa o a que si hay un jaleo en el casal y un vecino se queje entonces aparezca la multa. Yo creo que por es ejemplo las cuatro es una hora razonable para que la gente deje dormir a los vecinos, deje descansar a los que por el motivo que sean, no participan de la fiesta de la misma sí, manera. Sí, yo es... conozco muchos vecinos que llega Fallas, llega el, el 10, 12 de marzo y se van a Cuenca, a claro. Madrid, tengo familia, hay eh, que hacer eso. O sea, que pero, fíjate dónde estoy yo y tengo familia. Realmente que hace eso. no tienen por qué hacerlo. Es decir, podemos convivir. Lo que pasa es que yo creo que ahí es donde viene la inteligencia a la hora de aplicar las normas. Tú puedes ver un casal abierto, pero si ese casal está tranquilo, si esos falleros están hablando, si la música está bastante bajita, si no se molesta pues puedes perfectamente permitir que se casal este así. En ese sentido, yo creo que es muy importante, uh -huh. no solo la norma, sino también la inteligencia a la hora de aplicarla. Pero muchas veces se, se, va, se, se da o no se da. Cuéntame, los falleros suelen ser de a las cuatro, lo quitamos, no lo quitamos. Yo creo que respetamos bastante en ese sentido. A lo mejor alguna vez... Ah, ya salió. salió. Me da ganas que saliera, ¿sabes? Ha producido algún fallo, no voy a decir que no. Pero en general... Yo creo que nos portamos bien. Y si no es así, pues que nos lo digan, que lo arreglaremos. Porque a nosotros nos interesa mucho no, sí, no solo este caso, por la, la cordialidad, de este año, mm. sino también por la situación en general, nos interesa mucho tener un buen trato con los vecinos. Como, a ver, como digo yo, como tiene que ser. Como tiene que ah. ser, claro. De la ciudad es de todos y nosotros hemos de disfrutar de la fiesta y ellos pues también tienen derecho a seguir haciendo su vida. Bueno, voy a preguntarte por ser Fallero en Ruzafa. ¿Cómo es el Faller en Rozafa? Estresante porque somos muchos. Aquí siempre hay actos. A ver, cuéntame, siempre cuéntame. Siempre hay muchísimos. Somos 20... 22 comisiones o 23, claro, 23 si contamos a Castellón Segorbe, que está en sí, el ¿no? sector. Sí, eh, no, ahí me hace, me hace, 23. hace Pero está, están un poco así, ¿no? Un poco raro, ¿no? Castellón bueno, como, como están en el sector, lo contamos como uno más. Mira, mira que yo los quiero mogollón, porque que uh decir -huh. que es la falla que más he entrevisto. ¿eh? No. Además, que os lo diga Castellón <laughs> Segorbe, la haremos, llevamos 7 años, pero hemos entrevistado 8 veces. <laughs> o sea, en 7 años. Eh, digo yo, que... como estamos en el, sector, los incluyo como, como están en el sector, los incluyo como uno más. Somos 23 y la verdad es que entre presentaciones, bofetos. Eh, vinos de honor, la verdad es que es rara la semana que no tenemos algo. Entonces, es un, es un barrio que las fiestas se viven de una forma muy intensa, que las fallas nos acompañamos muchos unos a otros. Y la verdad es que siempre con, con buen humor y con buen ambiente, la verdad. Y pregunta el millón, el tema de los turistas, ¿cómo lo lleváis? Es que en esta calle, precisamente, que ya están bastante las afueras del barrio, no tenemos mucho problema. La verdad. O sea, tenéis suerte, ¿no? Como digo, soy de los sortudos eh, de Bufafa Yo me atrevo porque, a decir que sí, porque yo soy consciente de que tenemos comisiones en la agrupación que han tenido ya, ya, problemas. Ejemplo, la falla La Real, que estuve sí. hace poquito entrevistándolos, les pregunté, digo, ¿cómo es ese? Muy complicado. sí, sí Es sí. muy complicado. A medida que entras, sobre todo, hacia la zona del mercado, hacia las fallas de especial... Yo entiendo que su problemática es distinta a la nuestra. Nosotros ya estamos prácticamente en Peris y Valero. Ya sí, estáis ya en, como digo yo, en, en Cerca ¿no? de la frontera. C sí, cuatro carreras. Sí. Estamos yéndonos ya a cuatro carreras y en el momento que llegas a cuatro carreras ya no pasa Entonces, nada. Ver, aquí, en nuestra comisión, no notas mucho problema con el tema de, del turismo. La gente que pasa pocos Jaleos, pocos problemas hemos tenido y que siga. No, que siga, siga muchos años, ¿eh? Sí. Por favor, que siga muchos años, no la liemos. Uh -huh. Bueno, pues ya nos queda nada de la entrevista, ¿te has dado cuenta? Ha sido fácil, ¿no? Sí, o sea, ha sido. Hace fácil. cuatro años ahora, el que te hizo la entrevista hace cuatro años y yo, diferente, ¿no? Diferente, sí, ya, ya habéis preguntado <laughs> más, pero está bien. Ah, hemos preguntado más cosas. Sí. Ah, mira que me alegro, pues yo me alegro, pero, pero ha, dado, ¿no? te ha, dado, te ha dado tiempo a explayarte lo que querías contarnos. Sí, claro que todo. sí. Todo. Todo, todo. Pues nada, quiero que, como he hecho, ¿tú has dado cuenta de lo que he hecho con la falla más infantil. Sí. Eso de, los pro, de promocionar la falla y luego la, agradecer, pues tienes la cámara para ti, uh -huh. promociona la falla para que la gente venga a apuntarse a que sean dos o tres falleros más, que parece que no, pero a que viene bien, que se apunte de vez en cuando uh -huh. dos o tres fallitos más. Pues la mirando la cámara, promociona. Bueno, pues nada, eh, como uno de los presidentes de Perís y Valero Cuba, os invito a que os acerquéis a nuestra comisión, a que conozcáis el ambiente que tenemos aquí y sobre todo a que veáis el tipo de trato que tenemos entre nosotros en esta comisión es una falla muy unida, es una falla bastante familiar. Yo creo que eso, a cualquiera que se quiera sentir integrado, que quiera, sentir, que quiera sentirse cómodo en un sitio y que simplemente quiera venir a pasarlo bien, porque no somos una falla de grandes pretensiones, pero sí en la que tenemos una pretensión básica, que es pasarlo bien y sentirnos a gusto, cualquiera que, que quiera eso, aquí va a ser bienvenido. Y se va a sentir como en casa. No le has dejado nada a la fallera mayor, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ya te digo, no le has dejado nada a la fallera mayor. Perdona, Paula. No, <laughs> o sea, no le has dejado nada. Estaba mirando a la fallera mayor y estaba diciendo, sí, sí, no me está dejando nada. Tenía, tenías que haber evitado la pregunta. <laughs> ah, ya, ya, pero que me ha hecho mi gracia, me ha hecho mi gracia. Bueno, ya a quién quieres agradecer ese presidente de tantos años? Seguro que te agradecerlo. <laughs> aprovecha, aprovecha, venga, venga. Pues voy, a, voy a sentarme. Es espera, broma. Pues nada, eh, agradecer sobre todo a los miembros de la comisión porque... Si, si no fuera por el hecho de que, de que te muestran bastante cariño y que parecen en general satisfechos con cómo van las cosas... Ese pues, parecen no me ha gustado a mí, ¿eh? No, Están ya, satisfechos. Está, no digas parece. No, no hombre. pero yo es, es que soy muy poco de... de, ya, de ya te de veo, Es eh. absoluto. Ya te claro, veo, ya veo, ya te veo. Ya la te la veo probar. Pero bueno, eh, sobre todo por eso, porque con el trato que nos dan, pues nos hacen sentir queridos, que eso es lo más importante, agradecerles a ellos y agradecer también pues a los familiares y amigos de fuera de la falla que el tiempo que a veces les quitas por dedicarse a la comisión que a veces también es gente que tiene que tener bastante paciencia más viene muy bien eh el, el de decir vamos a no poquito a poco no a la comisión sí. Sí. apoyarla uh -huh. pues nada pero sí un placer Igualmente. Espero que te hayas pasado bien con nosotros. Sí, muy bien. Y bueno, cualquier cosa, Universe Fire, ya sabes, correo. Bueno, luego te mandan a mi compañera todos los datos que creo que ya te los ha pasado. los has pasado? ¿No? ¿Aún ¿Los tienes preparado? Están preparados. Pues nada, sí. Lance ya te pasa los datos para cualquier cosita que nos mandes cualquier información de la falla. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Pues nada, vamos damos ahí un pequeño corte y enseguida volvemos con la fallera mayor, que creo que está un poquitín nerviosa. Hasta ahora. Fire ¿Te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Bueno, pues después de uno de los presidentes, volvemos con la fallera mayor, ¿de qué falla? De la falla Avenida Peris y Valero Cuba. Eh, ya te has dado cuenta ya, digo, no, de lo que más me gusta preguntar, no, de la falla, la falla. Estamos que con Paula. Paula, ¿qué más? Porque me es el nombre, pero me es los apellidos. Paula Pérez Monterde. Madre mía, ya, ya por fin, ya casi prima mía, es Eje Blanco Pérez, ya casi somos, casi, casi somos primos, ¿eh? Casi somos primos, por apellido más que nada, ¿eh? Como el apellido Pérez no hay, no, no hay ¿eh? Ninguno. No hay ninguno en España, casi. Bueno, ninguno, ninguno. Bueno, cuéntame, ¿por qué fallará mayor este año? Pues la verdad es que siempre he querido ser fallera mayor y el año pasado empecé a plantearlo en casa. ¿El año pasado ya empezaste? Empecé a decir, el año que viene me gustaría ser. Porque, claro, sin mis padres no, Ay, claro. no podría ser. Apoyo, apoyo, 100%. Claro, Súper necesario. Y nada, cuando acabaron las fallas me presenté como candidata. ¿Y, ¿Y estabas tú sola? Sí, entonces. O sea, directamente tú ya llevas por la puerta grande. A ver, pasó un tiempo por si acaso ah, había no. alguien más. ¿Te hicieron mucho esperar o no? Te... No, sí, un poco sí, pero no me acuerdo cuánto. ¿Fue mucho tiempo? No. No sé si fue... Estoy mirando al presidente, presidente, Fue mucho tiempo el que tuvo que esperar, ¿no? No, no. Ah, Siempre no. si se dice que no, yo me lo creo. Que en es un, fue el nombramiento muy serio, de eh. Y disfrutando desde entonces. Y el nombramiento. Sí. El nombramiento ¿cómo, fue, fue... ¿Cómo fue tu nombramiento? A ver, el nombramiento aquí es pequeñito, es una... un picoteo después de cenar, ah. después de la junta. O sea, después de cenar, un no, picoteo. Claro, o sea, el, no, la, en la proclamación es lo que sí que ya es la cena, y que sí que fue un acto... Vamos, Vamos para morirse no sí, de, de lo bonito que era. Disfruté muchísimo, sí. Y el nombramiento sí que es algo más, más pequeñito, que sí que lo hicimos conjunto Alba y yo, que también disfruté mucho, pero la y, ¿Y cómo es ese momento cuando te dicen que... Cuando te dan el papelito, como digo yo, de, de que eres la fallera mayor, ¿cómo ver, es ese momento? Es que no, no me lo esperaba. O sea, o sea, es algo que siempre he querido, pero que no veía que fuera a ser realidad nunca y disfruté muchísimo. La verdad, encima mi padre es el secretario que, que leía las cosas. Entonces... Vamos, a llorar, ¿no? Uuuh, uh, no, como si sí, no siempre un lo mismo. Lloraba más él casi ese día aquí. ¿Va, yo... en serio? Sí. es que es verdad. Por cierto, me da miedo esa cámara que no veas, ¿eh? No, hace sí, una yo... foto y son... Es, hace, parece que te hagas cinco o seis fotos y hace una. O sea, es curioso, ¿eh? La, la cámara de, de foto que lleva tu, tu padre. Me da miedo, eh, te lo digo. Me da miedo. Entonces yo lloraba más él. Saca fotos buenas. A ver, ese día sí, el resto lloraba yo la Qué más. bonito. Sí, yo creo que es el madrileño más fallero de toda Valencia. ¿Es madrileño? espera Bueno, yo soy Cuenca Toledo. ¿eh? O sea, es que también es un poco de Toledo. Ah, también eres un poco como... Sí, pues eso. Pues eso. A ver, yo soy nacido en Valencia, pero de Cuenca y de, ahí, de Toledo. Yo tengo raíces por todos lados, hija de mi vida. Es que aquí uno, los padres que... Pues eso, no los eligen, ¿no? Los padres son los que te tocan y en este caso los míos, pues, de fuera de Valencia. Que hablan un perfecto valenciano Hola la mamá. <laughs> me gusta me gusta meterme con la gente en general te estás dando cuenta no, no, ¿no? ya tranquilo, ya estás acostumbrada bueno cuéntame tu reinado tus compañeras de viaje tu ruzafa cómo son tus compañeras de ruzafa pues la verdad es que es una pasada o sea he tenido muchísima suerte de coincidir con todas y somos un grupo muy diverso, porque desde los 20 años que tiene la más pequeña, uh -huh. o 19, no sé los que tiene, hasta hay una que tiene nietas incluso. Eh, somos un grupo que nos complementamos muchísimo entre todas y lo que no aporta una, la aporta otra y nos estamos riendo en todo momento. Vamos, una maravilla. Sí, sí. Vamos, algo, que contarme alguna anécdota que os haya pasado? No sé, la verdad es que cualquier cosa, o sea, de cualquier cosa sacamos algo. Cuando empezamos a bailar el fandango para la danza de Ruzafa, pues ya o sea, nos llamamos las fandangas, o sea, es como... ¿Y a día de hoy cómo os llamáis? Las locas de los dumbos. ¿Las cómo? Locas de los dumbos. Y eso cuéntame. Pues buscando mascota, no sabíamos qué mascota coger, qué mascota coger, al final cogimos Dumbo y ahora está todo lleno de Dumbos. Entonces ¿cómo van a sacar la película ahora en cierto, cierto, después sí, de la fallas? de Tim Burton, sí, sí. Claro, pues ahora está todo lleno de Dumbos y vemos Dumbos por todas partes. Normal, lo que pasa es igual que cuando sí. salió Alicia, o sea, ahora Aladdin también en breve, o sea que sí, van, va, va a ser un poquitín de va Disney, ser, de remember. Sí, un poquito, bastante remember, eh. Últimamente están sacando unas películas sí. Disney muy de remember, eh. Porque nuevas no están sacando ninguna, son todas de Remake y no sé qué. Sí. No sé y a vosotros ha pasado con Dumbo, sí, y es la mascota de la, las de la locas boca. de los Dumbos sí. Vaya nombre, eh, los he visto raros pero sí, este pero la, la que viene. sí, sí, luego no, tengo ganas de que de veros a todas y que me lo contéis, madre sí. mía, bueno ya hemos ya hemos dado un pequeña, pequeña pincelada de que la semana que viene ya vemos a la falla Infantil con sus Falleras Infantiles pero en este caso a ti también te vemos con tus compañeras sí que próximamente veréis en el Facebook una maravilla de entrevista de esas intensas, ¿eh? intensas con preguntitas. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Pues desde los 3-4 años, o sea, la verdad es que no. ¿Y siempre de esta falla? Siempre, 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 siempre. Yo siempre sí. quería ser fallera y les pedía a mis padres ser, y esta es la que está debajo de casa de mis abuelos, así que no, Vamos, no había otra. Y además, ¿tú de verdad debajo de casa de tus abuelos? Sí, literal, ¿eh? o sea, literalmente. no había otra. Entonces aquí desde, desde pequeñita. ¿Y has sido fallera más infantil? No. ¿Ah? Venga, voy a sacar la regla de cuando no es fallera mayor ¿Tú sabes que cuando no eres fallera mayor infantil tienes que ser dos veces fallera mayor? A ver, no hace falta. Yo con una ya, con una hoy día. Tú hazme caso. Yo estoy disfrutando mucho y es un año único y muy especial. Tú hazme caso a mí. Dos veces fallera mayor. Por ahora. El tiempo dirá, pero por ahora no. Pero no dice que no, ¿eh? El tiempo dirá... Por ahora no, por ahora no. ¡Ah! Ya salió el nunca se sabe, nunca se sabe. Pero no, por ahora no. Pero yo te digo lo que suele pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Empieza un año y luego a los tres o cuatro vuelve a ser. No, yo te yo lo dejo caer. Vez, ¿eh? seguro que no. Ah, no. bueno, bueno. A mí, al presidente. Empezó con uno y ya lleva cuatro. Sí. <laughs> o sea que puede ser eso, ¿eh? Puede ser, puede ser. Vale, vale, vale. Pues ya sabes que te toca otra vez, ¿eh? No, ya, Tienes no, que no, ser no, fallera no, mayor no hace falta, ¿eh? ¿no? No hace falta. Ah, tú tampoco te, a tu padre tampoco le hace mucha ilusión no con una lleva no, bien. bien verdad <laughs> pero están disfrutando mucho eh. no, no no a ver si eso que están disfrutando algo me creo cuando los veo con la cámara ¿eh? sí. Pues <laughs> no no la verdad es que vienen <laughs> a todo y, y están felices eh, de todo o sea están me ayudan en todo me hace falta un lazo me hace falta unos zapatos me hace están de recadero la totalmente. gran pregunta quién se lo está pasando mejor ellos o tú a ver, yo creo que yo, pero. ¿Seguro? No pero sé ellos también qué decirte, se lo están pasando eh. bien, ¿eh? No sé qué decirte. Mal no, lo están pasando. no, no, nada, nada. Estoy por los entrevistarlos a ellos. <risa> <risa> ahora, están un poco, ahora están un poco complicados, hay que decir sí. que esto es el momento. Ojalá tuviera otra cámara enfocando al público. Lo tengo que hacer una, alguna vez. Tenía que tener una cámara enfocando el público sí, para sí. que la gente viera lo que hacen de, durante las entrevistas nuestras. Si sí, sí. digo más de uno, la, la cara cambiaría bastante. Ya sí, te lo digo sí, yo, sí. que le cambiaría bastante. Bueno, vamos a hablar de las actividades que haces tú aquí en La Falla. ¿Cuáles pues son? Pues la verdad es que es una falla que hace bastantes actividades internas, uh -huh. que sí que hacemos muchas cenas y sobre todo en fallas pues no paramos. Desde el día 14 por la noche, como te han contado con el sí, bus. Ese bus o sea, no ya. nos vamos, o sea, comemos, cenamos, merendamos aquí sin parar. Todo, todo incluido siempre o sea yo a casa no voy más que para dormir y ya está y ya está y para peinarme fallera y vestirme bueno me he visto aquí arriba incluso así ah, que no me voy ni a una maravilla la o sea tienes el armario arriba no sí, de fallera sí sí en casa no cabe <laughs> ahora, y... ahora hablaremos de la indumentaria no sí. te preocupes y la verdad es que hacemos un montón de cosas y, y nos lo pasamos muy muy bien la verdad ya lo sabes eh hay que abrir a la falla para pasárselo sí, sí. guay bueno indumentaria cuéntame cuántos trajes tienes pues tengo cinco. Este año me he hecho... Bueno, me he hecho a dos y estoy... A ver, a ver. Estoy... Tienes cinco. A ver, tengo... Ahora mismo... Cuatro. cuatro pero estoy uno está haciéndose uno está haciéndose pero ya sí. se puede contar o no se puede contar nada de ese traje sí, sí, se puede contar. o sea hay uno en proceso hay uno en proceso hay un proceso? proceso bueno sí. quién ha sido el artífice de los trajes Eduardo Cervera anda Edu Cervera fíjate ¿eh? sí. y qué tal una pasada o sea... vamos ¿qué me va a decir no sí es que es un que amor todo el mundo y que... que la de Edu Cervera es una pasada es que no, no, no tenéis es que la frase es una pasada es que es, estás a gusto con él y es tranquilidad y confianza o sea te ayudan todo te te conoce nada más verte. O sea, te cala enseguida y sabe lo que te va a gustar. Y sabe lo que, lo que te no. gusta. Sí. La, este lacito te va a gustar. Sí. Este colpiño y además ya, todo ya verás. Lo que saca, sí, tienes razón, me encanta. La verdad es que es genial. O sea, es fácil, ¿no? Eh, súper fácil. Te lo hace súper él fácil. Es fácil, cómodo. Rápido, encima estás a gusto, a la hora que tú quieras, a la hora, no sé, todo son facilidades. Eh, y eso sabéis, es súper importante eh. este año. Edu, un saludo, ¿eh? Sí. Coyón, o se acaba de hacerte una promoción de estas buenas, buenas, ¿eh? Madre, qué pedazo de promoción. Sí, sí. Y bueno, ¿cuántos trajes te ha ¿Cómo son los que te ha hecho? ¿Quién... Pues me ha hecho el del siglo XIX para uh -huh. la presentación, luego me hice uno del XVIII que estrené el 9 de octubre, y ahora estoy haciendo otro también del siglo XVIII. Sí, sí. Todos en Edu. Sí, sí, todos Cada en edu, edu. Un saludo, en serio, ¿eh? muy bien, muy bien. Un gran sí, trabajo sí. seguro. Bueno, ¿quién te peina y quién te maquilla? En el tocador. Hombre, Jesús, Jesús ¡Eh, José, José. Sí. Por favor, qué raro, ¿eh? Nunca los he escuchado. ¿Cuántas fallas mayores vais a dar al tocador? Muchas, muchas. Ya he videodías días que o sea, era como un no parar de entrar y salir chicas peinando. Sí, si todas fallas mayores. mayores. Sí. Si no me equivoco, de todas las entrevistas que llevamos, cerca de 60 os hemos sí. entrevistado que vais al tocador, ¿eh? No, pedazo de promoción. O sea, no paráis de hacerle promoción al tocador, ¿eh? Un saludo. ¿Estáis haciendo de oro, eh? Jodidos, sí. Madre mía. Yo creo que sí, ¿eh? Madre mía. Además lo tiene lleno siempre. Cuando no somos nosotras, están las de la corte y que también peinan unas cuantas. Exacto. Sí. Además, a famosos también peina a famosos, a famosas. Sí. Una maravilla, además, ¿no? Estoy muy a gusto con ellos. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo es llegar allí? A ver, descríbeme ese momento cuando llegas a la peluquería así plan de estoy aquí, hola... sabes claro, que depende de las horas. a ver, las 7 de la mañana me ha tocado ir y con tu cara de cansada de repente sales y pareces otra persona. Pero muy bien, la verdad es que llegas, siempre es a la misma hora. O sea, tú llegas y te va a tocar. O sea, no tienes que esperar nada. Entonces eso Estás muy ahí como, como mucho minutillo muchísimo. y enseguida te toca. Y nada, pues eso, pasas del uno al otro... Y, y rápido, y ¿no? Tín, 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 tín. ¡Hala! ¡A siguiente! ¡No! Sí. ¡Madre mía! Y muy bien. No, eso quiere decir que ya tienen, ya tienen no experiencia, ¿eh? Felices, ¿eh? sí, sí, se nota. Bueno, ¿tú sabes que Jesús fue presidente? ¡Ah, ni idea! Ah, pues pregúntale, pregúntale. Me ha hecho el de universe ayer que se ha sido presidente. Y ya te dirá, qué cabrón, ya la he vuelto a decir. <laughs> ya la ha vuelto a contar. Pues fue presidente hace, unos, hace ya pues unos 6, 7 años. ¿eh? Ahora, poco o sea, que... tiene como... ahora vamos, vamos, es que ahora si se mete de presidente... Me molesta. El horario que tiene de Falleras, o sea, todos Una los fines de semana ¿eh? sin parar. Pues nada, seguirá trabajando así mucho tiempo, ¿eh? Madre mía, yo creo que ya es de los que más famosos a día de hoy, ¿eh? Ha superado a Carles ya, ¿eh? Ha superado a Carles, pero con diferencia, madre mía. Antes, era... antes me decían Carles, Carles, Carles. Ahora me dicen el tocador. O sea, vais, vais cambiando un poquito sí. de peluquero, pero... Pero a lo bestia, ¿eh? La verdad. Bueno, voy a preguntarte más cosas. Eh, voy a preguntarte por tu fallera más infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo es ella? A ver, descríbemela. Pues Alba es un amor, la verdad. O sea, he tenido muchísima suerte de coincidir este año con ella. Bueno, tanto con ella como con sus padres y con toda su familia, porque lo hacen todo súper fácil. Es súper cómodo elegir las cosas. Siempre están de acuerdo, conformes. No sé, lo hacen todo muy, muy fácil. Y Alba es que es una niña que, aunque parece nerviosa, realmente. Ella aparenta tranquilidad. Nerviosa. Yo aquí la he visto más no, no, tranquila es que, está... que tranquila. Ella dice, no, estoy nerviosa, pero es que es imposible. O sea, la vez súper calmada y tranquila, que para su edad es una pasada. Y nada, pues genial, disfrutando muchísimo. No, es contas. una compañera de viaje muy buena, ¿eh? sí, que sí. yo la he visto aquí. Mira qué calmadita ella. Sí. He ido todo el rato pinchándola, pero no podía. ¿eh? Aguantaba, aguantaba. ¿eh? Aguantaba, sí, sí. la jodida y yo, yo, me la marcha. La... Me, ha, me ha costado pincharle, ¿eh? fíjate. Pero al final, fíjate, me ha ido contando. Me ha contado todas las cosas de la falla. Sí. Y ahora cuéntame... Ahora que no nos oye el presidente, ¿qué tal este que está aquí? Muy bien, la verdad es que con los tres estoy súper contenta. Los tres son una maravilla y lo hacen muy bien. O sea, desde que están dirigiendo la, la comisión, lo están haciendo de maravilla y acompañándome, pues lo mismo. Es verdad que es como el tercer hijo. Sí, un poco sí. <risa> 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 es lo que tiene que estén los... Ya, yo, yo, yo aquí pregunto, pero sí, sí, que tienes toda la razón. ¿eh? Me la acaba de confirmar la falla, Mayor. Ya, ya, ya veo, ya veo. Madre mía, madre mía. Pues nada. Pues ahí lo tenemos, eh. Ahí lo tenemos aguantando un chaparrón cuatro añitos ya. Y los que le quedan. Me hace que no. Yo digo, yo siempre digo lo mismo. A mí me dicen que no y luego continúan. A mí dime que no, pero a mí por aquí me entra, por aquí me sale. Luego a ver si nos vemos. A ver si tengo razón. Como tenga razón me río, va. Bueno, eh, cuéntame más cosas. Ruzafa, ¿cómo es Ruzafa? ¿Cómo es el barrio de Ruzafa? Pues yo creo que es uno de los barrios falleros por excelencia y donde hay muchísimas Chermanol. O sea, la Chermanol Fallera, yo creo que Ruzafa es el claro ejemplo de, de lo que significa. Y porque tú puedes entrar a cualquier casal y en cualquier casal sabiendo que eres de Ruzafa te acogen y te dan lo que necesites. Y, y o sin sabes... serlo, ¿eh? Y sin serlo. Que yo, yo llego a Ruzafa las fallas y ya aparezco uno más, ¿eh? Pues ya más, siendo ¿eh? De Ruzafa ya, vamos, ni te lo imaginas. Y la verdad es que el ambiente fallero es una pasada aquí dentro porque tú vas de falla a falla a cada calle, pues hay como seis fallas en la misma calle. Sí, o siete. Entonces... Pues puedes ir pasando de falla y ir viviendo todas las fallas a la vez, y por la noche puedes ir cambiando de verbena y disfrutando de todas juntas. Ah, no, no, es que te da tiempo a disfrutar de verbena, de, de, de todo. Sí. Eso sí, hay algunas verbenas que repiten música, ¿eh? Que el despacito el año pasado me lo escuché en 8 o 10 verbenas de golpe. Es lo que tienes. <laughs> Además, pero... ibas cambiando digo, voy a, a ver la siguiente. Despacito. de Muy bien, ole. Íbamos cambiando y va tornando el despacito, ¿eh? Sí, o sea, que aquí. Pero la verdad es que es muy guay ser de este barrio. No, no, veo que aquí el Manor a lo bestia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Más preguntas que te quiero hacer? ¿Más cositas? ¿Actos favoritos? A ver, yo creo que cuando eres fallera mayor todos los actos son súper especiales. O sea, yo no me lo esperaba. A todos? No, no. Pero a ver, de los que ya he pasado yo creo que la proclamación y la presentación han sido los más increíbles. O sea, han sido dos días mágicos. Y luego el que más ganas tengo es, o sea, el que siempre ha sido mi favorito es la ofrenda. Hablaremos de la ofrenda, vamos a esperar Después, un poquito, sí. ahora hablaremos de esa ofrenda maravillosa que yo sé que tienes ganas, pero vamos a hablar primero de tu presentación. ¿Cómo fue tu presentación? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue todo en general la presentación? Es que fue un día que desde principio a fin fue irrepetible y la verdad es que mágico cada momento. O sea, yo me levanté porque llamaron al timbre porque me empezaron a traer ramos de flores. Vaya. O sea, desde el primer momento que me levanté fue todo el día como sorpresa sin parar. Me fui a peinarme, y a maquillarme y cuando volví la casa estaba llena de flores. Qué bonito. Que yo no me esperaba, es que no me esperaba nada, entonces como, cuando no te esperas nada es como que todo te sorprende. Tu madre encantada, ¿no? Sí. <laughs> Hombre, toda la casa llena de flores. Sí. Bien bonito, ¿no? Bien bonito. Y nada, la verdad es que fue todo... Muy, muy bonito. Eh, el, tanto el acto que hicieron en la presentación, primero hicieron obra de teatro, gente uh -huh. de La Falla los presidentes incluidos, muy Anda. divertido. Sí. Fíjate todo el presi, no veía yo de... Sí. Eh, fíjate. Después hicieron como una especie de musical. ¿Qué musical hicieron? La Llamada. La Llamada, sí. cuéntame. Es un musical que también tiene película. Fíjate ah, cómo no lo juegue de música. Ese no lo han hecho juntas, ¿eh? Ese no, como han hecho pues el gran showman este año. Me hicieron muy chulos. Es que este año tenían que haberte hecho el gran showman, ¿eh? No, no. Si no, pregúntale aquí a. Yo creo que estaban dudando entre las dos. La cosa es que estaban dudando entre las dos porque saben que me gusta también mucho. Pero, la Pero mal. al final hicieron la llamada y salieron tanto mis amigas todas de la falla como del colegio. Que es mi pero grupo no de hicieron, amigas. No hicieron en Grand Showman. No, no, pero... Muy madre, deja <laughs> haber hecho Grand Showman, ¿eh? No, no, la llamada estuvo muy chulo. <laughs> vale, y también vale. Participaron todas mis primas, mi hermano salió de repente, que no me lo esperaba para Todos. Nada. Sí. Y cantaron mi prima, que me cantó en directo también, que canta muy, muy bien, mi prima Alba. Ah, muy bien. Y me dedico dos canciones, bueno, estuve toda la presentación llorando. llorando ¿no? Sí, sí, Sin parar. Sí. Sin parar. ¿Ganaste papañuelos o no ganaste papañuelos? No papañuelos. No, no pero vamos, ah. desde que me levanté llorando, sin parar. Madre mía. O sea, no y sé no. si era una presentación o, o, o un velatorio, ¿eh? O sea... no, Pero la alegría siempre da alegría. Ah, vale, vale. Luego el mantenedor obviamente lloré más. Bueno, pero él o tú. Yo, yo. Ah, tú, tú. Ahí él se contuvo más. ¿Y qué te dijo? Pues, ¿Cómo es fue que... ese, ese momento es que mantenedor? Fue muy bonito, la verdad. Yo he sido mantenedor varias veces. Además me lo ha pedido una fallera mayor, que también me llamó mucha atención cuando me lo pidió. Y. Y, y es muy bonito ser mantenedor. O sea, yo por lo menos yo, lo, yo esa experiencia la cuento y la recomiendo. Fíjate, es una cosa que, sí, que es una cosa un poco curiosa. Sí, yo también mantenedora de, de una amiga que fue y es, a mayor, y es muy bonito. Y es muy bonito. Pero yo sabía que quería que fuera mi padre. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Sí. Y, a llorar, y, a y, llorar, llorar y a disfrutar. ¿eh? O sea, la verdad es que disfruté muchísimo. ¿Fue de los de quiero escuchar más o fue de los de por favor cállate ya, papá? No, o sea, yo creo que fue en su justa medida. O sea, estuvo muy bien. O claro, sea, que muy bien, muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena. Hay que seguir así, ¿eh? Vamos. Aprobado, ¿eh? Aprobado. <laughs> Bueno, eh, vamos a hablar eh, también de esa ofrenda, pero me lo voy a dejar para el final. O sea, yo voy a ir, voy a ir dándote pinceladas de la ofrenda, pero no te voy a dejar hablar de ella hasta el final, porque para mí, como ese es el momento que más, evidentemente, más ganas tienes, quiero que sea un momento apoteósico, evidentemente. Pero vamos a hablar también de esa semana fallera que está, vamos, está a la vuelta de la esquina. No voy a ser muy agorero, o sea, sí, pero es lo que hay. Poco, estamos ahí, estamos a puntito ya de entrar. Qué pocas ganas tengo, que lo sepas es cuando más trabajo, más trabajo, claro. más, más trabajo, pero cuando también más descanso, eh. Fíjate que es bastante sí. curioso. El momento que se empi empiezan las fallas es cuando yo descanso. ¿eh? O sea, yo solo hago cletas y ofrenda y, ofrendas. y otras cosas, sí. Parezco uno de junta más, eh. Si no ya te contaré algún día un chiste. Claro. Pero eh, llega ese momento de la semana fallera. ¿Cuáles son, aparte de la ofrenda, tus momentos favoritos, tus actos favoritos? A ver, a mí me gusta mucho la planta porque es un momento de unión de toda la falla. O sea, el año pasado lo demostramos porque tuvimos un pequeño percance en la planta. Sí, algo sé, pero no he querido contar antes. Para que el presidente, Hemos cambiado de artista. Digo, ya, ya. Digo, Estoy esperando a que me diga que el artista, pues. <coughs> ¿Verdad? Pero sí, no me lo quería contar, ¿eh? Pero la verdad es que. Pero yo lo sabía, ¿eh? Que conste. <laughs> que conste. Entre todos los falleros se notó la unión y estuvimos muchísimas personas plantando a la vez. Y hasta que no tuvimos una, una falla que de verdad. Consideramos que era lo más falla. decente posible. Claro. No, no nos fuimos ninguno de, de allí. Y la verdad es que todos los años es lo mismo. Hay mucha gente colaborando, todos ayudando, hasta que la, la dejamos correcta. O sea, conste que conste que compartí la publicación para apoyaros ¿eh? en, en las redes sociales, que lo sepáis. Aquí uno, como digo yo, estaba esperando a que el presidente me dijera, no, el artista el año pasado pues, no fue lo que queríamos. Pero se lo, ha, se lo ha callado, eh. Muy bien, eh. Sí, sí. Qué pedazo de presidente, las cosas como son, Es ¿eh? muy sí. correcto, eh. Muy bien. No, pero me, pero me gusta sí, sí, que sea, me gusta que sea así de correcto. Y además sí. hasta que no lo has sacado tú, me iba a callar, qué coste. <laughs> Pero sí, la verdad es que de aquí, como siempre digo, cuando esa, los artistas hacen esa clase de cosas, hay que apoyar a todas las comisiones. Y en no, este y la caso, verdad. la falla en este caso, apoyo mucho. ¿eh? que, que es no, bueno. o sea, Entre todos, la verdad es que sacamos un buen monumento y lo disfrutamos mucho la noche de la planta, todos unidos. Pues menos mal, ¿eh? Sí. A mí me pasó en el 15, o sea que aquí cada uno nos ha pasado alguna vez, pero lo del 15 lo vamos. Yo, tuve, yo estuve en la puerta del, del taller del artista, aporreando la puerta. Hasta que al final cogimos, eh, yo tenía un camión entonces en aquel momento, cogimos el camión, lo empotramos contra la puerta y abrimos el, el taller y ¿sí? nos llevamos todo lo que pudimos. Saludo al artista, simpático. Bueno, luego la denuncia que le metimos y todas esas cosas, pero bueno, me refiero que, que aquí cada uno pues eh, lucha por su falla, en este caso cada uno tiene que luchar por lo, por lo suyo, y uh, no sabía que se montó. Pero bueno, es divertido, ¿no? Que de vez en cuando pues dices, pues mira, una anécdota que me quedo, pero... Pero bueno, las vas sufriendo, sí. eh, como digo yo, en silencio, ¿no? como las, con las cosas que no hay que sufrir mucho, pues se sufre, se sufre. Bueno, y después de esa planta, ¿cuál piensas que va a ser otro momento de la, en este caso, de la, de la semana fallera? Que a ver, es que ganas? yo creo que todos son momentos que quiero vivir y que quiero disfrutar al máximo, desde cualquier pisco la veis aquí comiendo, las cenas, la cena de la fallera mayor, que también, bueno, será antes de fallas, pero también estará por ahí. Y luego, pues, si hay premio, en la recogida de premios. eso hay que, hay que… Por favor, darle premio. Hombre, por favor, las fallas mayores hay que darle premio siempre a todas, ¿eh? A todas las fallas mayores. Y luego, el acto del Mastro Serrano que también vamos, que también me parece un acto súper bonito y me he visto todos los años para ese acto porque… Es una maravilla, ¿no? Me gusta mucho. Y nada, luego ya… Y ahora vamos a hablar ya de la ofrenda. No, no vamos a hablar de la ofrenda. Ya vamos así de tiempo. Madre mía, pues hablé le queda la sección. Ya, ya, vale, vale, vale Pues vamos a empezar con la sección Te has dado cuenta que me Empieza ya con la sí, sección sí. Que se nos va el tiempo Te has dado cuenta el tiempo que llevamos, ¿no? no, ¿no? Yo, se me ha pasado volando. Vale, vale, o sea Tranquilo Me he dado cuenta que rápido Aquí la falla era mayor cascando Normal, sí. normal Casca, casca Luego dice que se sí cascaba su compañera Pues tú también, ¿eh? <laughs> Saludo, ¿eh? No he dicho cuál. Bueno, vamos a empezar con la sección de la fallera mayor, ¿vale? Que es la sección que a mí, pues, donde desconocemos más, más, es un poquito más íntimo. Y la primera sección es con una palabra. Con una palabra quiero que me definas, pues, un par de palabrillas. Vale. Vale, la primera palabra es tu fallera mayor infantil. ¿Qué me dirías con tan solo una palabra? Cariño. Vale, aceptamos. Cariño. Aceptamos. Tus presidentes, cada uno de tus presidentes. Tú tienes tres, así que una palabra por cada, palabra uno. Para cada uno. Sí, hombre, a ver, no vas a decir una para los tres. Vale. Eh, fíjate. Eh, vale. Eh, Javi, serenidad. Uh -huh. Es que Nahuel también es. Bueno, bueno, también... puedes repetirlas, ¿eh? Nahuel también sería serenidad. Sí. Y María, alegría. Muy bien. Hay una en la que siempre os cuesta más, la que siempre me decís, ¡puf! Tú. Yo. A ver, este año ilusión. Este año ilusión. Ah, vale. Bueno, ha sido bastante rápida, ¿eh? De normal suele costar más. Comisión. Familia. Ruzafa. Chermanol. <laughs> Qué miedo me das. Le ha empezado a dar un miedo de repente. Sí. Indumentaria. Eh, colores. Banda de Fallera Mayor. Orgullo. ¿Totalmente? Sí. Muy bien. Se ha quedado diciendo, ostras. Sí. Premio. Cualquier premio. Reconocimiento. Muy bien. Estandarte. Eh, tradición. Muy bien, has ah, mirado, Has eh. mirado el, el escudo de la falla. Automático, De dicho estandarte y ha mirado el escudo de la falla. O sea, que he visto que ha ido directa, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta, verdad? Sí. Pólvora. Eh, mascleta. Mascleta. Desperta. Ruido. Muy bien. Nos quedan tres. Cheperudeta. Devoción. San José. Resurgir. Vale, y la última crema. Lo mismo, un poco. Bueno, bueno. Pero fuego. Fuego, ¿eh? mucho más bonito. ¿Cuál quieres, Pilar? Que le pregunte. Ofrenda. ofrenda. Es que, como luego le quiero contar. Va, un... ah, ofrenda Ilusión. extra. Ilusión. Que sí, tiene muchas ganas de hablar de ello también, pero es que yo quiero alargárselo. Se lo estoy alargando. Tranquilo. Tiene más ganas. No, veo que estás totalmente tranquila. Sí, estás diciendo, sí. Mira, me estoy tomando la entrevista. Pero estoy pasando bien con este, ¿no? Sí, sí, es sí. gracioso, jodido. Está bien, está bien. Ojo a la, la siguiente sección, que es como la de la que hemos hecho la Fireman Infantil, ¿vale? Que estoy da dos opciones y me tienes que decir la que más te gusta y el por qué. Esta es muy fácil. La primera es Discómo y lo verbena. Verbena. ¿Por qué? porque yo creo que une más a la gente. Pero una verbena cómo tiene que ser? ¿Buena o de esas que cantan? No, buena. Vale, vale. Si es buena y que une a la gente y todo el mundo está cantando a la vez, pone música que les gusta a todo el mundo, uh -huh. es más variado. En Ruzafa lo puedo contar, lo puedo contar. Es que viene una falla de Ruzafa, no voy a decir cuál. <laughs> o sea, no voy a decir cuál. Y fui a saludar, pues ya sabéis que pues a mí pues, me gusta saludar en fallas. Y le dije a la fallera mayor, "¿Cuánto le habéis pagado al cantante?" ya está. Y, y ahí ya está y puedo leer. No voy a contar más. Y si alguna vez la fallera mayor no quiere contar, que lo cuente. Un saludo. Pero era de Ruzafa. O sea que... Pues así es que... Es una pequeña anécdota que cuento siempre. Ya, imagínate cómo cantaría el cantante. De maravilla. Sí. Una maravilla. Era una maravilla de cantante. Aquí estáis... Están quedando como diciendo... ¡Ostras! Es bueno, Es una anécdota buena, buena, buena. ¿Eh? Muy buena. Bueno, ahora viene eh, otra, otra. Tú imagínate que este año te dan premio, pero te dan a elegir entre un premio u otro, o, sea, o en este caso, de, de sección o de ingenio y gracia. Tú con cuál te quedas. A ver, yo con tener premio... Feliz, no, 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 la, uno, la uno. Estoy, imagínate que este, solo te podemos dar uno, y, pero tiene que ser este o este. Tú con cuál te quedas. A ver, yo creo que de ingenio y gracia es más reconocimiento al trabajo que ha hecho el artista Fallero buscando la ironía y, mm -hmm. y el sentido a, a lo que es el monumento. Muy chico. bien, va ganando ingenio y gracia, ¿verdad, Pilar? Va ganando ingenio y gracia. Mm -hmm. Este año sección, pocas, ¿eh? O sea, solo me lo han dicho las de especial. <laughs> no sé por qué. <laughs> no sé por qué me lo han dicho. O sea, no, siempre me lo dice las de especial, fíjate. O las de primera. ¿Dónde no está la cosa? ¿eh? A ver aquí contener el premio. No, ya muy veo, feliz, ya te veo. Te veo que tú vamos, súper contenta. Sí. Me alegro, me alegro. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Banda sí o banda no para Fallera Mayor? Para Fallera Mayor sí. ¿Siempre? Sí. Vale, vale. ¿Plata o oro? Oro. ¿Tres moños o uno? De normal, para mí... Se no, O sea, a mí me gusta más como me, como me veo mejor con tres, pero por ejemplo, cuando hice la danza, pues obviamente ya va solo un moño. O sea, depende del momento. ¿Siglo XVIII o siglo XIX? XVIII. ¿Por qué? Me gusta más. Tengo de los dos. O sea, porque quería este año tener para la presentación siglo XIX, sí. pero me gusta más el del XVIII. Muy bien, ahora, a, ahora es la de que siempre se la hago las de Ruzafa para reírme. Ruzafa, Ruzafa B. No se puede elegir. Además, lo hago siempre para reírme, ¿eh? que lo sepáis, que esto lo hago todos los años. Cuando te he visto a alguien de Ruzafa, lo tengo que hacer. O sea, es que Ruzafa ya es obligatorio. Ruzafa es. Somos, un, somos sí, una, somos ¿no? Somos una. Realmente, o si sea, aún sigo sin entender por qué os separan esos dos sectores, cuando no, realmente a juntas, estáis juntos. A todos. Esos dos sectores que estáis siempre pegados. Quitando alguna cena que hemos hecho del sector, pero a todo vamos la agrupación. Una maravilla, ¿no? Sí. Una unión brutal. Sí, 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 y... y además, somos muchas, pero, pero muy guay. ¿Eh? ¿Ha visto? ¿Hemos hecho? Lo hemos alargado un momento. Nos quedan tres. Vale. Ahora te voy a hacer elegir un poquito entre mamá y papá, como digo yo. ¿San José o Cheperudeta? A ver, yo soy muy de la Virgen, de la Cheperudeta, y la verdad es que sí que me gusta mucho ir a verla y a la Plaza de la Virgen y entrar a, a la Basílica. Yo siempre de la Virgen. La Plaza de la Virgen, ¿no? Sí, sí. San José se queda como siempre huérfano, no gana nunca. Si es que lo que tiene. ¿Planta o crema? Planta. Muy bien. Pilar, ¿alguna antes de que...? Ah, esa iba. Pero si, si alguna más que no fuera, una fuera esa, que siempre hacemos las mismas. Pero esto se lo está pensando Pil... Yo te voy a preguntar esta, ¿vale? La máscleta castillo y luego ya... Mascleta castillo? A ver si Pilar... mascletas directamente. Sí. ¿Más que castillo? Sí, sí, muchas más. Además tenéis unas mascletas unas, unas aquí brutales en la plaza del ayuntamiento. Sí. <laughs> ¿Están aquí cerca. Sí. No, ¿Ponéis máscleta vosotros? ¿Tenéis no, máscleta? ahora mismo no. Vaya. Pero en el barrio también hay alguna falla de ruzafa. que, que, monta una más cletas, o sea, hay, que hay que disfrutar de ruzafa sí. en todos los aspectos. ¿Alguna, Pilar? ¿Alguna no? ¿Nada? ¿Estás a tiempo, Pilar? ¿Estás a tiempo, compañera Pilar? recogida de premio y ofrenda. Ofrenda. ¡Hala! Es que ves, qué pregunta, de verdad. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir, compañera? ofrenda, la ofrenda, evidentemente. Evidentemente ibas a decir la ofrenda. Vamos a hablar de la ofrenda. Mira qué bien ha venido. Gracias, compañera, Ha venido a colación muy bien. Cuéntame cómo piensas que vas a vivir este año tu ofrenda. A ver, yo creo que voy a estar muy emocionada toda la ofrenda y que la espero disfrutar al máximo desde el momento en el que salga para de mi casa o de casa de mis abuelos, que aún no sé dónde saldré pero que la voy a disfrutar desde, desde el primer momento. ¿Cuánto te ha dado una falla en la mayor en pasar por la ofrenda? Eso me lo han Ah, cuéntame, 23 cuéntame. Segundos. Muy bien, Joli, los 23 segundos se van a marcar bien marcados a fuego, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo no es por nada, aquí justamente tengo una compañera que está junta, ¿eh? que cuando, ahora me va a escuchar una cosa a decir, te voy a matar, Sergio. Cuando llegue ya la ofrenda que se va a chupar, que te chupas un día, ¿no? De ofrenda. Te chupas los dos días de ofrenda, ¿cómo lo vas a disfrutar? <laughs> pero que no veas. Pues cuando tú veas que este año la, eh, el, hay retrasos por mi culpa. Porque por culpa mía van a ir más lentas. Porque en el momento que entráis por la cheperudeta, tardáis unos veintitantos segundos en pasar por ella. Además, lo he calculado porque es que aquí uno hace sondeos y dice no ver cuánto tarda una falla mayor en pasar de 23 a 25 segundos es lo máximo que tarda una falla mayor este año tardará un minuto ya verás cómo este año se van Tu cuenta cuenta Este te digo van a tardar más este año y además y es el momento que, que, que disfrutáis pero realmente no os dais cuenta de que vais corriendo ya yeah. no disfrutáis de ese, de ese vuestro momento realmente o sea lo disfrutáis sí pero tampoco lo disfrutáis como realmente lo deberías de disfrutar que es disfrutando, Bien. viéndola, pidiéndole algo, y entonces ya es cuando, ya podéis ir, pero disfrutar más de ese no, momento yo la verdad es que todos los años Madre lo disfruto. Mía. Todo el callejón que pasa de la Plaza de, de la Reina a la Plaza uh -huh. de la Virgen, desde que entras en ese callejón hasta que sales, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Cuando no. vas escuchando. Disfrútalo, pero tampoco nos pasemos, no. que luego me van a dar desde junta. Bueno, no pasa nada. <laughs> Mira lo que te hacen. Nos dejan Sí, sí, ella te deja. Pues eso. Pero esa falla, ¿no? El resto no. El resto ya no. <laughs> bueno, pues ya nos queda ya la última parte. Ya, ¿Qué tal te lo has pasado bien? bien ¿Te ha hecho bien. sufrir mucho? Nada. Nada, ¿no? Es fácil la entrevista. Ya sí, sí, sí. que me alegro yo cuando las entrevistas son fáciles. Si sí. es que de verdad, mira que me alegro. Pues ahora quiero que mirando la cámara... Como hemos hecho antes, toda la promoción, agradecer. Pues se llega al primer momento, los agradecimientos. Primero, agradece a quien tú quieras el ser fallera mayor este año y estar aquí sentada en este caso. Vale, pues primero quiero agradecer a, a los tres presidentes por estar todo el año acompañándonos y estando a nuestro lado y haciéndolo también como lo hacen. Después, a mi fallera mayor infantil y a toda su familia por todo el año mágico que estamos viviendo. Y como no, a toda mi familia y a mis padres, sobre todo, por estar apoyándome en todo momento. Muy bien, ahí no se ha dejado nadie, ¿eh? Nadie ha hecho... Yo todo el mundo, yo todo el mundo, por si acaso. Y bueno, ¿y por qué tenemos que venir a tu falla? ¿Por qué tenemos que venir a conocer tu maravillosa falla? Pues porque en esta falla lo pasamos muy bien. Desde el primer momento disfrutamos muchísimo y es como una familia. O sea, estar aquí es como estar en casa y acogemos a todo el mundo muy, muy bien. En tu caso estás en casa. Casi, sí. <laughs> en, casi. Tu caso, en tu caso casi estás en casa, ¿eh? Sí. ¿Estás ahí cerquita a casa de los abuelos? Sí. Madre mía, ¿están, están arriba justo? Sí, sí, sí. ¿Aquí qué habría? El, Esta zona, el exactamente. Comedor. ¿El comedor? El comedor. Bueno, el comedor más al fondo, Bueno, el pasillo, para el pasillo. Por aquí está el pasillo. Vale, vale, pues nada, sabemos que por aquí está el pasillo. ¿eh? <laughs> ¿Qué te parece? Brutal, ¿eh? La vuelta es brutal, compañera. Y dice, mira, la a vuelta, ver, la presentación pegáis. sí que vinieron a mi casa. Vale, vale. vale. Y igual en la ofrenda también, me lo estoy pensando. No, 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 no por favor, no, no. en fallas. Pero no. el resto de actos sí que, porque al final tengo la ropa aquí arriba, tengo todos los vestidos. Y pues, entonces es mucho más cómodo. ¿Pero la ofrenda que vayan a casa? Sí, ¿verdad? yo creo que sí. Sí, por lo menos que más, te sí, luces más, sí, claro. porque si no te luces, ya la hemos cagado. Pues lo dicho, pues a disfrutar de todo. Muchísimas gracias. A pasarlo muy bien. Espero que te hayas pasado bien con nosotros. Nos hayamos hecho sufrir mucho. Qué, qué ¿El guión todo? bien, ¿El guión, ¿te ha gustado? Perfecto. Tengo que empezar a preguntar guión a o guión B. Aunque luego voy a preguntar lo que me dé la gana, pero, pero yo sé que os lo habéis pasado, te lo has pasado sí, más y has disfrutado. Pues nada, Muchísimas nos vemos, gracias. ¿vale? Perfecto. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito nuevo de Casal en Casal, ¿Dónde? estar muy atentos a Universe Fire. Adiós.